amigos, y bienvenidos nuevamente. Ya estamos aquí para traer otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo hacer un hard reset, es decir, una restauración de sistema de nuestro aparato con sistema operativo Android. Esto es válido tanto para tablets como para, por ejemplo, smartphones, siempre y cuando, como digo, incorporen sistema operativo Android. Eso es muy importante. Luego también hay que tener en cuenta de que este método es válido, se puede decir, entre un 85 y un 90% de los aparatos que hay en el mercado. El porcentaje restante, gracias a los fabricantes que lo complican todo siempre, pues sería inútil hacer este tipo de método porque no respondería al aparato. Entonces, nada, como va siendo ya habitual, vamos a mandar ese cordial saludo a nuestros suscriptores e invitar a aquellas personas que no estén suscritas al canal que lo hagan, para así luego recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales que subamos al canal. Y nada, pues cosas importantes que hay que destacar. Cuando nosotros vayamos a hacer este tipo de método, yo recomiendo tener, si es posible, la batería al 100%. Puede estar al 85% o al 75%, pero la batería bastante alta. ¿Por qué? Porque si la tenemos en un porcentaje muy bajo, lo que puede ocurrir es que la tablet, en este caso, se cuelgue y podríamos entrar en un brick, es decir, una muerte súbita de lo que es el aparato. Entonces se complicaría muchísimo más la cosa. Entonces, si podemos tener lo que es el porcentaje de batería alto, mejor que mejor. ¿Qué más se tendría que tener en cuenta? De que, por ejemplo, cuando hagamos este método, que sepamos que toda la información que tenga la tablet, en este caso, se va a perder. Es decir, fotos, juegos, toda la información que tengamos guardada, automáticamente se va a borrar. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero, gracias a este método, podemos recuperar muchos errores que, por ejemplo, en mi caso he creído que a veces eran de hardware, es decir, de piezas en concreto, y luego han sido solo por culpa del software, es decir, del sistema operativo. Por ejemplo, yo he podido recuperar problemas de pantalla táctil que no respondía al resetear, pues funcionó. También problemas de carga, que la batería no la cargaba completamente, gracias a este método la he conseguido recuperar. También problemas que no te detecta el wifi, problemas también, por ejemplo, si algún chiquillo o chiquilla activa lo que es el desbloqueo táctil de lo que es la pantalla y luego se nos olvida lo que es la forma en la que le hemos dado, pues gracias a esto podemos restaurar el sistema y automáticamente se borraría. Así, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, no hay que tener nociones de informática, no hay que conectar el aparato al ordenador ni nada por el estilo. Es decir, solo lo que vamos a tener es que localizar lo que es el botón de subir volumen de nuestro aparato, que en este caso es esta esquina de aquí, lo dejaríamos pulsado y luego durante 5 segundos vamos a pulsar el botón de encendido. Luego soltamos y podríamos ver cómo automáticamente sale el logotipo de Samsung, en este caso la marca del fabricante. Al poco rato veremos una especie de logotipo de Android y ya nos saldría este tipo de menú. Bien, una vez que ya hayamos entrado en el menú Recovery, que son estas opciones de color azul, vamos a buscar en la que al final pone Factory Reset, es decir, restauración de fábrica. Entonces, con lo que son los botones de subir y bajar volumen, nos vamos a desplazar por el menú. Una vez que veamos ya iluminada lo que es la opción que queremos, le damos al botón de encendido de la tablet en este caso. Luego nos volverá a salir otro menú donde pone varias veces no, no, no. Pues justamente tenemos que ir a donde pone yes. También con el botón de subir y bajar volumen nos desplazamos y cuando estemos en la opción donde pone yes, le damos otra vez al botón de encendido. Automáticamente veremos aquí cómo nos pone formateando datos. Esperamos unos segundos y al final ya nos pondrá completado. Cuando ya esté completado lo que es la restauración, automáticamente se pondrá en donde pone reiniciar sistema. Le damos al botón de encendido y la máquina automáticamente se resetea. Veremos cómo sale el logotipo de, en este caso, Samsung. Ahora lo que vamos a tener que hacer es esperar, pues se puede decir a lo mejor unos minutos, en el que el aparato va a restaurar todos los parámetros de fábrica. Esto puede tardar, como he dicho, puede ser unos minutos, no os preocupéis, no pasa absolutamente nada, y cuando la máquina ya esté preparada, automáticamente ella se reinicia y veremos ya todo, todo de origen, es decir, como si la máquina la hubiésemos adquirido por primera vez.
Bien, aquí ya podríamos ver lo que es el menú inicial en el que nos pide idioma, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos comprobar que ha sido restaurado completamente lo que es el sistema operativo. Entonces nada, dicho esto, pues yo creo que aquí ya finaliza lo que es el tutorial y como siempre digo, si os ha servido de ayuda o os ha gustado, ya sabéis, un me gusta, que no cuesta nada y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Un saludo y hasta pronto.